Desde el pronto amanecer hasta que se pone el sol, alabar el nombre de Dios. Desde el pronto amanecer hasta que se pone el sol, alabar el nombre de Dios. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios esté con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, hoy celebramos la fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, para que estos arcángeles que traen las buenas noticias, pidámosle al Señor que nos dé su bondad, su protección, y que también reconozca de nosotros los pecados que hayamos cometido. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que con admirable armonía distribuyes las funciones de los ángeles y de los hombres, concede benigno que aquellos mismos que te asisten, sirviente siempre en el cielo, sean a los que protejan nuestra vida en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, escuchemos la palabra de Dios. Daniel tuvo una visión nocturna. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como lana. Su trono, llamas de fuego, con ruedas encendidas. Un río brotaba delante de él. Miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando mi vida nocturna y vi que alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fueron introducidos a su presencia. Entonces recibió la soberanía y la gloria en el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque un poder eterno y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Te alabamos. Al Salmo contestaremos
cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. Te adoraremos en tu templo. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de amor. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. Que todos tus reyes de la tierra te reconozcan al escuchar tus prodigios. Que alaben tus caminos, porque tu gloria es inmensa. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que bendiga el Señor todos sus ejércitos, servidores fieles que cumplen su voluntad. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió: yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un instante, por favor. Muy buenas tardes a todos ustedes. Buenas tardes. Qué bien que están aquí con nosotros. El día de hoy estamos celebrando una fiesta muy particular y es el de los santos arcángeles. ¿Cómo se llaman otra vez? Miguel, Gabriel y Rafael. Miren, dentro del cúmulo de los ángeles y de los seres divinos, Santo Tomás de Aquino, también otros santos, nos hablan de diferentes jerarquías. Nos hablan de los que están como más cercanos a Dios y que al estar cercanos a Dios están con unos oficios, digámosle así, más con Dios. Pero hay otros que están cerca de Dios, pero realizando una misión y están más en relación con los seres humanos. Entonces, no es que sea más ángeles o menos ángeles, es respecto a lo que hacen. ¿Sí? Hay cánticos que rezamos, por ejemplo, la liturgia de las horas, sobre todo en el cántico de los primeros domingos del Salterio: sol y luna, bendecir al Señor, astros del cielo, bendecir al Señor. Y ahí, antes de eso, se me olvidaba, decimos ángeles del Señor, querubines y serafines, bendecir al Señor, y demás, y demás, y demás, y demás, porque cada categoría tiene como una función. Entonces tenemos en la primera categoría a los serafines, a los querubines y a los tronos. En la segunda categoría, ya más entre en medio, tenemos a las dominaciones, a las virtudes y las potestades. Y en el tercer categoría tenemos a los principados, los arcángeles y los ángeles. Y
Los principados, arcángeles y ángeles son los que por su oficio son más cercanos a los seres humanos. Los ángeles, pues, son santos, sí, también, pero no es porque, como decirles, hayan vivido igual que nosotros, sino porque los ángeles tienen un sentido mayor de el conocimiento de las cosas, ejercen su libertad más plenamente. Los humanos estamos limitados a hacer las cosas por el cuerpo. Nosotros somos cuerpo, también tenemos un espíritu, pero el ángel sabe más lo que está haciendo y los efectos. De allí entonces que la famosa historia que nos narra el libro del Apocalipsis, que es también otra opción de la primera lectura del día de hoy, que nos habla de la batalla entre Miguel y los ángeles de Satanás. Pero todos eran ángeles al principio. Es decir, queridos hermanos, que vemos que hay unos seres, los arcángeles, los ángeles, principados, potestades, virtudes, nominaciones, serafines, querubines y tronos, todos son seres espirituales. Pero dentro de estos ángeles y seres espirituales, unos tomaron una decisión total de no servir a Dios y a su propósito de ir construyendo un puente de felicidad, de salvación para los mismos seres humanos. Y uno de estos nos cuenta también, no solamente la Biblia, que también los escritos apócrifos, que fue Satanás quien decidió no servir. Y al fin, cuando un ángel toma, ya se lo tomaron de una vez y para siempre, ellos toman una decisión y definen su esencia, al estar cerca o separados de Dios. Por eso le llamamos santos, porque ellos decidieron permanecer fieles a su esencia, en el conocimiento total de las cosas. Por eso es que también se habla de ángeles y también de demonios. Pero los demonios, aunque hay que reconocer también, y nos lo dice también el padre Fortea, hay ángeles. Al fin y al cabo, los demonios fueron una vez ángeles, aunque no ejercen la función de ángel, tienen esa naturaleza, ¿sí? Alguna vez lo fueron, pero están en sentido superior a nosotros. Para no marearlos tanto, dentro de todos estos grupos de seres espirituales, unos son enemigos de Dios y de los hombres, y otros son servidores de Dios, incluso también servidores de los hombres. Dentro de esto, el ángel lo hemos catalogado, pues, como un ser protector, y sí lo es. Es un ser protector porque tiene una función, y eso lo vamos a hablar el día 2. Creo que no cae domingo, no cae jueves, se lo van a perder. Pero vamos a hablar un poquito de ellos, de los ángeles custodios, ¿sí? Nosotros tenemos un ángel de la guarda. Todos tenemos un ser espiritual que Dios ha destinado para nosotros, para inspirarnos, para protegernos también de los ángeles de naturaleza maligna, los demonios. Entonces, queridos hermanos, tristemente, en el aspecto de la angelología, hemos hablado de los ángeles como de los seres alados, ¿sí? De aquellos que le tienes que rezar para que se vaya el chamuco. Pues sí y no. El ángel es como la porra, ¿sí? Es como el GPS que te dice, hay que obrar las cosas buenas. Es el primero que llora. Hasta a lo mejor han visto por ahí una estampita por ahí del ángel que llora por cada uno de los pecados que hacemos. Porque es como que, imagínense que tú eres el tutor de un niño, que eres el tutor de un adolescente, y el adolescente se te porta mal. ¿Y a poco el tutor o el papá no se siente mal? Como que dicen, ¿qué fallé? Así más o menos son los ángeles. Señor, no sé qué hacer. A veces me dan ganas de moverle la cama. Dicen a veces que es el chamuco, pero no, a veces no.
¿Qué hago para que mi hijo o mi hija, pero para que este hijo, esta hija tuya, se enamore así como yo estoy enamorada de ti, Señor? El ángel existe, el ángel actúa, pero no infringe en nuestra libertad, está presente. Los ángeles para nosotros son seres que nos muestran también el camino. Por eso también en su oración hay que enseñar a los pequeños a no cambiarle la esencia de los ángeles, pero que sí existen, pero que nos ayudan a nosotros a protegernos también de las acechanzas del enemigo y a evitar el mal. Y la oración tan bonita, ángel de la guarda, no me dejes solo, porque si no, entonces, los ángeles tienen una función y es el ser estos mensajeros. Ojo, cuando decimos ángeles, nosotros nos imaginamos seres con alas, decía, ¿sí? Como que tienen que estar ahí como el hada madrina. Yo no sé si Disney se inspiró de eso, no sé. No sé quién fue primero, ¿no? Entonces, sí están allí para nosotros. Pero el ángel es como esa inspiración, ese susurro, ese como que movió un milímetro, una pulgada a tu carro para que no le pegaras al otro. Es aquel que te dice ya no te eches la siguiente caguama porque ya llevas 5 y ya estás cantando en inglés. Es aquel que dice ese chico, esa chica, esa señora, ese señor no te conviene. Ahí está el ángel. Pero hay ángeles, queridos hermanos, que tienen nombre. Y hay ángeles que no lo tienen. Cuando decimos que los ángeles no tienen nombre, algunos es porque esa autoridad se le está reservada solamente a Dios. Y en la Biblia solamente tenemos 3 nombres: Miguel, Gabriel y Rafael. Aunque vemos que en los libros de la Biblia se nos habla de las 7 trompetas, de los 7 ángeles, sí. Pero hasta ahora, revelado por Dios para nosotros, tenemos 3 ángeles. Miguel, ya sabemos que significa quien como Dios, que es el que nos defiende, se le representa con un traje, ¿sí? Y allá va, ¿sí? Y eso es lo que en realidad él hace. Y hay una oración muy poderosa a San Miguel Arcángel, sobre todo a esas personas que sienten que le están haciendo chanchullo. Pero usted no haga el rezo porque usted le tiene miedo al chanchullo. Mejor cambie de actitud usted. Mejor cambie de amigos. Mejor deje de jugar chueco para que no haga el rezo al pobre San Miguel Arcángel. ¿Sí? Tiene otros problemas más grandes. Andar evitando guerras, viendo las conciencias de los gobernantes. ¿Sí? Y uno ahí dándole más chamba. Pero bueno, ¿quién como Dios? Entonces, tenemos a Gabriel, que tiene su varita como de nada, pero es más como como Azucena, y él es el que da los anuncios. Él es este mensajero de Zacarías, el Juan el Bautista, es el mensajero a la Virgen María, es el que abre, es el que da la noticia más hermosa que pudo haber recibido de la humanidad. Llena eres de gracia, en ti se encarnará, en ti vendrá el sol que nace de lo alto, su sombra te cubrirá. Entonces María recibe la visita del arcángel Gabriel, y este mismo arcángel también está en las otras partes de la Biblia también. Rafael para nosotros es Dios sano, es lo que significa su nombre, pero Rafael es el acompañante de los caminos. Ustedes saben la historia de Tobías, si no, échenle ahí una leída, si no están aburridos de ver La Rosa de Guadalupe, ¿ok? Es el que me cae gorda esa serie. Léanse la historia de Tobías. ¿Qué le pasó? Que se iba a casar con Sara. Pero Sara se había casado muchas veces, pero nunca consumó su matrimonio. Porque la noche de bodas venía el demonio Asmodeo y se echaba a todos los esposos. Y siempre quedaba viuda Sara y le tocó a Tobías. ¿Qué hizo Tobías? Hizo una peregrinación. Oró con Sara. También a él se le llama el protector de los caminos. Entonces, a veces, si usted le gusta tener la imagen de algún ángel o se quiere encomendar cuando usted viaje, encomiéndese también pues, a los santos arcángeles. Pero si va de camino, si va de un viaje a México, ay Dios mío, también
encomiéndese a San Rafael. Entonces, queridos hermanos, para nosotros los arcángeles no son hadas madrinas, son ciertamente protectores, nos sirven, pero la medida en que podemos descubrir nuestra unión con ellos es en la medida que entendemos también a quién sirve. En este mundo, aunque no lo vemos, nos movemos en hemisferios que no se pueden demostrar porque nosotros solamente vemos el físico, pero en el aspecto del espiritual están ellos, y el mundo está lleno de estas maravillosas criaturas de Dios, estos servidores, que nosotros los reconocemos el día de hoy. Que el Señor siga protegiendo a cada uno de nosotros, que escuchemos la voz de nuestros ángeles también, custodios, porque, queridos hermanos, a través de este regalo espiritual que tenemos de un ángel guardián y de los santos arcángeles, nosotros también podemos tener esas luces que nos impidan tener mayores ocasiones de pecado, mayores ocasiones de causar daño a los demás. Que por la intercesión de Miguel, Gabriel y Rafael, nuestra vida sea bendecida y protegida en la gracia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, nos quedamos sentados, continuamos con la Santa Misa. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre. Oren, hermanos y hermanas, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza, llevando ante tu soberana presencia, por ministerio de los arcángeles y ángeles, que humildemente nosotros te pedimos los recibas complacido y hagas que nos sirva esto para nuestra salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado del Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y no cesar de alabarte, celebrando a tus ángeles y arcángeles, ya que el honor que les tributamos redunda en tu gloria y proclama tu grandeza, pues si es digna de admiración la criatura angélica, lo es inmensamente más aquel que la creó, por Cristo Señor nuestro. Por él adoran tu majestad los ángeles y nosotros a una con ellos te adoramos llenos de júbilo diciendo: Santo, 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 Santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor.
Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por usted. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alexander y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de todos nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Te pido. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Demos cada uno de nosotros en sana distancia el saludo de la paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados e invitadas al banquete del Señor. Para la recepción de la Sagrada Comunión, un ministro extraordinario irá cerca de sus lugares y estará distribuyendo la comunión hasta las 7:45, favor de acercarse aquí también a la iglesia, y los que no puedan comulgar saben que también por una razón muy que no esté en sus manos, pues también pueden hacer una oración para estar en comunión espiritual. El Señor los bendiga. Cuerpo de Cristo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Oremos. Que nos fortalezca, Señor, el pan celestial con que nos has alimentado, para que caminemos seguros por la senda de la salvación bajo la fiel custodia de los ángeles. Por Jesucristo nuestro Señor. Muy bien, un momentito nada más se sientan. Es para recordarles, chequen los anuncios respecto a los sacramentos en la parte final de la misa del domingo. Entonces, ¿para qué? Pues también no digan, pues, no sé. Entonces, si usted es amigo de una comadre, del compadre, del amigo, y le preguntan, oye, ¿tú qué vas a la iglesia, sabes?
Y no vaya a decir usted, no sé, no, sí sabe, está en la última parte de todas las misas dominicales. Ahí está. Ahora, el día de pasado mañana es día primero de octubre, bueno, 30, ¿sí? Primero de octubre. Entonces, vamos a tener una bendición de todos los rosarios. Es que me confundí que mañana también lo voy a hacer en inglés. Entonces, vamos a bendecir los rosarios que ustedes tengan en casita. Si usted se compró uno, no lo ha bendecido, tráigalo. Esta semana estamos haciendo esta actividad de bendecir los rosarios. También lo vamos a hacer el domingo, pero de preferencia para empezar bien el mes del rosario. Así como les hablé yo de que hay ángeles buenos y ángeles malos, pues donde se desatan más los otros y hacen su pari, los otros, es en el mes de octubre. Bueno, entonces es también casualmente el mes donde más se reza el rosario. Entonces, pues ya ven cómo está la situación, pues la gente está de malas, cambios en economía, cambios de la salud ahorita, la pandemia, política y otras cosas, por ahí que hay gente que se le cruzan los cables. Creo que hay mucho por el que orar. Entonces, si usted tiene un rosario o si quiere ir mañana de shopping, pues también lo puede hacer. Vaya a una librería católica que beneficie. Pues, o sea, yo sé que aquí hay lugares, ustedes pueden ir si quieren, pero si quieren beneficiar a una orden, pueden ir al Legrado, pueden ir a un lugar donde tú sepas que pues puedes encontrar opciones. También puedes ir aquí si tú quieres, pero los rosarios es individual, no es uno por casa, todos tienen que tener el suyo. Entonces regalamos unos el domingo, no sé si haya más para dar este domingo, no prometo, porque se van rápido, pero considérenlo también entre sus devociones, especialmente el rosario. Rosario, no la correría la misericordia, el rosario. Gracias a todos y síganos viendo y chequen todavía nuestra página de Facebook y nuestra página oficial de San Jerónimo. De pie, por favor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso los acompañe. Padre, Hijo y Espíritu Santo los bendiga y acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor vayamos en paz. La misa ha terminado. Santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, rueguen por nosotros. Feliz noche.